La titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Laura Vargas, anunció que próximamente firmará un convenio con la Secretaría de Educación Pública de Puebla para prevenir la violencia en casa y disminuir el bullying en las escuelas. Lo anterior durante la clausura de la 29 Conferencia Nacional de Procuradores de la Defensa del Menor y de la Familia, a la que asistió el gobernador Rafael Moreno Valle y la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Marta Erika Alonso. Durante su intervención, el gobernador Rafael Moreno Valle reiteró su compromiso por fortalecer políticas públicas encaminadas a prevenir el maltrato infantil, mediante el impulso al respeto de los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes. En este sentido, el mandatario estatal señaló que en Puebla se ha logrado agilizar el proceso de adopciones al reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles, por lo que instó a los diferentes niveles de gobierno a robustecer el marco legal a favor de los menores. El trabajo que se realiza en las diversas procuradurías es fundamental para que se garantice el respeto de los menores. Es por ello que se deben tomar medidas pertinentes contra la violencia familiar, ya que es inadmisible que esto continúe sucediendo, sentenció. Laura Vargas agregó, entre otras labores que realiza el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias, destaca la implementación del protocolo en materia de adopción internacional y el fortalecimiento del modelo único de la Procuraduría de la Defensa del Menor, niños, niñas y de los adolescentes, para proteger los derechos de los mismos. Creemos que toda la sociedad de México cuente con la seguridad y con el reconocimiento de sus garantías como personas. Tras reconocer el compromiso de Alonso de Moreno Valle con las familias poblanas, agradeció al resto de las presidentas de los CEDIF y a los gobernadores la difusión de la campaña de registro oportuno, gratuito y universal de nacimientos, porque en un año más 580,000 niños y niñas han obtenido su documento de identificación. Reconoció al Estado por contar con el registro de todos los niños que están institucionalizados. Ojalá podamos hacer este registro a nivel nacional para ir retroalimentando en todo el país y tratar de incluir a las organizaciones de la sociedad civil y así tener mayor control en nuestros niños. La presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF agregó el apoyo del DIF Nacional al impulsar este tipo de eventos dirigidos a mejorar la labor que se realiza en las entidades a favor del bienestar integral de las y los menores y las familias mexicanas, al tiempo de exhortar a los procuradores a trabajar de la mano para alcanzar el respeto de los derechos de la infancia, lo cual será un factor determinante para transformar el rostro del país. Estoy convencida de que solo así podemos generar la sinergia necesaria para sacar adelante estos temas prioritarios en la agenda del país, ya que para ningún gobierno debe haber un recurso más valioso que el bienestar de las personas, y muy en especial de los infantes, quienes no solo son el futuro, sino también nuestro presente, indicó. Durante el balance de los logros del evento, la directora general de Justicia y de Enlace Institucional del Sistema Nacional DIF, Adriana Luna Lozano, destacó la innovadora implementación del Sistema Integral de Menores Albergados por parte del Sistema Estatal DIF de Puebla, el cual a través de tecnología de vanguardia permite conocer el estado de los menores ingresados bajo custodia y con ello optimizar la resolución de su situación jurídica. Cabe destacar que algunos de los acuerdos que se determinaron en la conferencia fueron el ejecutar acciones para prevenir el acoso escolar, replicar el protocolo de adopción internacional en todos los estados y prioritariamente la instalación de un modelo único de procuradurías.